de verdad no puedo creer que alguien quiera perjudicarlo porque él no se lo merece. Él no se lo merece. Por favor, tenemos que hacer algo para sacarlo de aquí. Eso es lo que estamos haciendo. Ya vas a ver cómo todo se va a solucionar. ¿Y el padre Benito? Ya se fue. ¿Y tú? Me quedé a esperarte. Quería saber cómo te veía ir. Gracias por conseguir que pasara. Y bueno, me tengo que ir. Tengo que ver a la madre superiora para explicar. No, mamá, yo te llevo a la escuela. No hace falta. Tú acabas de llegar y yo puedo irme sola. Bueno, yo ya me voy a la iglesia. Si quieres, te doy un aventón. Está bien. Vamos entonces. Sí. Paloma, ¿seguro estás bien? Sí, Emiliano. Adiós. Adiós, Germán. Créeme que te entiendo. La rabia que dan los celos es asquerosa. Hola, Romina. Qué bueno que vienes, porque después de que me colgaste el teléfono por no quererte complacer en tus caprichos, pensé que ya no vendrías. Pues ya ves que no. A pesar de no haber recibido tu ayuda, aquí estoy, ¿no? Ah. ¿Cómo te has sentido? Más o menos. ¿Y tú? ¿Cómo te fue en Valle de Bravo con mi suegro Rafael? Yo no fui con Rafael, fui a la convención. Está bien. Si tú lo dices. No sé cómo Orlando lo permite. Me cae que es un santo. Yo tengo la conciencia tranquila, Romina. Orlando está enterado de todo y confía en mí. Mira. ¿Te comprometiste con Orlando? Sí. Y vamos a casarnos a finales de mes. ¿Y de verdad piensas casarte a tu edad? Pues se te hace un poco ridículo, ma. Digo, estás a punto de ser abuela. ¿Te quieres casar? Ay, yo creo que estás un poco desubicada. ¿Cuándo será el día que tengas algo amable que decirme? Bueno, enséñame los regalos que le trajo Orlando al bebé, ¿no? A mí no me gusta nada esta situación, Germán. ¿A nadie? Germán, yo confío en ti. Pero si en algún momento sientes que necesitas ayuda, que necesitas asesoría, no dejes de buscarla. Yo asumo los gastos. Es increíble cómo todos quieren ayudar al padre Juan. Bueno, nos conocemos desde que éramos jóvenes. Y te puedo jurar por mi vida que Cristóbal es incapaz de enamorar a una mujer casada. Y mucho menos de matar a alguien. Pero el asunto es que todo los acusa. Las fotos, el anónimo, la antigua relación que sostuvieron. El que ella en su crisis matrimonial se haya venido a refugiar precisamente aquí, donde él está. Por eso vuelvo a insistirte, Germán. Y te pido que seas humilde. Si ves que este caso se te sale de las manos, me avisas para buscar un abogado especializado en estos menesteres. ¿Vale? Buenas. Gracias por haber venido. Por haber adelantado nuestra cita. No me gusta que me cambien los planes, pero si accedí fue porque me dijo que tenía algo muy importante que decirme. ¿Café? Sí, por favor. Dos, por favor. Sí. Bien, lo escucho. ¿Qué es eso de vida o muerte que tiene que decirme? Me quedé preocupado por ti. ¿Por qué? Por lo que te pasó en Pachuca. No sé a qué se refiere. Desde que te vi, tus ojos me impresionaron. Y estoy interesado en todo lo que tú eres como mujer. ¿Ah, sí? Me enteré en el hospital que alguien te había envenenado. Bueno, al menos eso fue lo que una enfermera me dijo, ¿eh? Y es que me quedé tan preocupado. Gracias. Gracias. Quiero que sepas que no estás sola. Que
puedes contar conmigo para lo que tú quieras. Yo puedo y quiero protegerte. No me gusta que me tuten. Ay, me encantan las cosas de bebé. Creo que me gustan todavía más que los bebés. Llámale a Orlando y le das las gracias, por favor. Ay, mamá, claro. ¿Quién crees que soy? ¿Has visto a tu papá? No, la verdad no. He estado muy ocupada poniendo mi casa. Vine a buscarte. Se sorprendió que no le avisaras que te mudaste. No lo he llamado, pero él tampoco me ha llamado a mí, así que ni se queje. No ha sido el padre que tú esperabas, ¿verdad? Por años lo añoraste, lo idealizaste, deseaste que estuviera cerca de ti, y ahora que está aquí en Real del Monte, pues ni uno ni otro hacen el más mínimo esfuerzo por verse, por estar juntos. Pues porque no nos gusta estar ahí como muéganos, todos empalagosos. No, él hace su vida y yo hago la mía. Él sabe que estar aquí, pues me hace sentir bien y segura. ¿De verdad? Sí. ¿No sabes qué tristeza me da lo que estás haciendo con tu vida, Romina? ¿Por qué tristeza? Porque cuando obtienes las cosas que deseas, dejan de ser interesantes para ti. Sí, Romina, esa es una constante en tu vida. Y el mejor ejemplo es tu relación con tu papá. No, 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 eso no tiene nada que ver. No, sí, sí tiene que ver y mucho, sí. Con excepción de Emiliano, que a pesar de estar casada con él, no lo has podido tener como tú quisieras. Lo demás, siempre terminas por abandonarlo. Siempre. ¿Por qué no es claro y me dice exactamente lo que quiere? Te quiero a ti. Ay, por favor. Ya no soy una niña. Usted no me quiere. Quiere mi dinero. ¿No es así? No me ofendas, Carlota. Yo lo único que quiero es ser tu amigo. Y bueno, podría también ser tu hombre. ¿Ah, sí? ¿A costa de qué? De dejarme estar contigo. ¿Solo eso? ¿O hay algo más que negociar? Conmigo las cosas claras caminan mejor. Bueno, mira, siendo así, quiero decirte que me doy cuenta que tú no quieres que se sepa que alguien trató de envenenarte. Yo estoy dispuesto a no abrir la boca si me dejas estar a tu lado. Y también si le doy dinero. Mira, digamos que tú también quieres compartir lo tuyo conmigo. Yo te llenaría de caricias. Sería tu incondicional. ¿Qué dices? Lamento decirte que por más que disfraces tus palabras, sus chantajes no van a funcionar conmigo. Es que no es un chantaje. Es un intercambio que a los dos nos conviene. Yo sé que usted está muy solita y que no ha tenido hombre cerca. Lo que tenga o no en mi vida a usted no le importa. Y si no le dije a nadie que me intoxiqué y que por eso fui a dar al hospital, fue por no alarmar a mi sobrina, pero nada más. Es que no te intoxicaste. Trataron de envenenarte. El expediente médico no dice eso. Así que haga lo que quiera con la información. Pero de mí no va a obtener un solo peso. Y le recomiendo que se olvide de que existo, ¿me entendió? Porque usted no sabe con quién se mete. ¿Me estás amenazando? Tómelo como quiera. Con permiso. Muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, ya no te quito más tu tiempo. Te espero en la tarde en el taller, ¿sí? La verdad no sé si pueda ir. Paloma, tienes que ir. Es que la verdad estoy... estoy muy afectada con todo lo que pasó. El ver al padre encerrado y todo eso. No, no, de verdad no voy a poder. Paloma, precisamente por eso tienes que ir, Paloma. Porque necesitas aprender a sacar a través de la pintura todas tus frustraciones,
todos los sentimientos atorados que traes. Hacer catarsis a través del arte. Es que no me sale nada bueno, me sale mal todo. Seguramente cuando estoy... te bloqueas y no puedes fluir. Pero precisamente eso es parte de lo que te voy a enseñar, a ser productiva y creativa con tus emociones negativas. Gracias. Gracias, Gabriel. Y te quiero agradecer por lo que hiciste con Licha. Sé que fuiste al hospital y le llevaste unos crayones para que no tenga que usar el thinner. ¿Quién te lo dijo? Ella. Está muy contenta y me dijo que te diera las gracias cuando te viera. De verdad está tan feliz. Bueno, pues de eso se trata. Que la gente pueda hacer lo que le gusta sin poner en riesgo su vida. Yo... Tú sabes, yo no sabía, pero no volvió a pasar. De eso estoy seguro. Nadie nacimos enseñados, así que para eso sirven los errores. Sí. Ahí es donde más se aprende. Sí, es cierto. Bueno, pues ya me tengo que meter y nos vemos en la tarde. Adiós. Adiós. ¿Me puede abrir, por favor? Todo salió muy bien. Camila aceptó casarse conmigo. Y a finales de mes será mi esposa. Dos cafés. Sí, señor. Gracias. Pues espero que sean muy felices. Emiliano, yo jugué limpio con Rafael, ¿eh? Y fue Camila quien eligió sin ningún tipo de presión. ¿Me entiendes? Sí. Bien. Traje un montón de cosas lindas a tu hijo. Unas que le encargó Romina a Camila, otras que me gustaron a mí. Y claro, como no sé si será niño o niña, traje un poco de los dos. Es niño. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Camila no te lo dijo? No, ella no lo sabe. Estoy seguro. Gracias. Gracias. Es Romina. Bueno, ¿y por qué no me cuentas lo de Houston? Fue todo un éxito, ¿no? Uh-huh. Sí, vamos a exportar para allá y todo eso. Sí, Emiliano, muy pronto tendremos una sucursal allá. ¿Sucursal? Bueno, es un decir. Me refiero que si nos va bien, con el tiempo podríamos abrir una sucursal por allá. Y fue tan feo verlo ahí, madre. Ya me lo imagino, hija. Y no sabes lo preocupada que estoy porque ya están corriendo los chismes malintencionados en contra del padre Juan. Tenemos que hacer algo. No sé, hacer una marcha fuera de la delegación para apoyar al padre Juan, lo que sea, madre. Pues sí, no sé si eso sea una buena idea, pero algo tenemos que hacer antes de que la imagen del padre quede pisoteada de por vida. ¿Hay algún problema, señor Camila? Pues... Bueno, el primero es lo del padre Juan, que me tiene muy consternada, Rufi. Yo espero que Orlando pueda hacer algo por él para que lo liberen pronto. Dios quiera, señor Camila. Pero es que hay otra cosa que me tiene muy preocupada, Rufi. ¿Por qué cuando estábamos en el hospital, Carlota me mintió cuando yo le pregunté si Macarena era la madre de Paloma? No me lo vayas a negar, ¿eh? No, porque yo ya sé que es cierto. Y no me preguntes quién me dijo, porque todo concuerda, Rufi. Sé que Paloma está enterada también. Pues si ya lo sabe y usted tiene esa certeza, pues, ¿yo qué le puedo decir? El nombre del padre de Paloma. Es que yo casi podría asegurarte que es Cristóbal. Él fue el único hombre que Macarena amó y al único hombre al que ella se hubiera entregado. Es él, ¿verdad? Rufi, contéstame, ¿es él? Ay, por favor, no me pregunte, señor, porque yo estoy jurada que yo no puedo hablar de eso ni con usted ni con nadie. Rufi, ¿te das cuenta? Si Paloma es hija de Cristóbal, él tiene todo el derecho del mundo de saberlo. Pues, mire, señor Camila, por favor, no revuelva las cosas. Lo que necesita el padre Juan... es de nuestras oraciones para probar su inocencia. Él es un hombre muy honesto, muy leal, y nada en su vida, ¿verdad?, tendrá sentido si va a la cárcel. Ah.
¿Qué haces aquí? Te traigo mi último libro. Quiero ver si te interesa publicarlo. Vaya, esto sí que es una sorpresa. Oye, estoy seguro que te va a encantar. Bueno, pues déjame echarle un ojo y te aviso. Sí. Supongo que ya lo registraste. Por supuesto. Es lo primero que hay que hacer, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. ¿Ya estás de vuelta? ¿Pero si no te tardaste nada? Es que no pude hacer nada. ¿Por? Porque el título de su libro ya está registrado. ¿Sí? Sí, ya hay otro libro con ese nombre. ¿Otro libro? ¡Qué mala suerte! Dicen que busque otras alternativas para registrarlo y que lo lleve en cuanto las tenga. Está bien. Me pondré a buscar títulos que vayan de acuerdo con él. Pero qué curioso que a alguien se le haya ocurrido el mismo título que a mí. Quiero que saques todo lo que llevas dentro. Que aísles la razón del corazón. Y que lo que pintes sea un reflejo. Un espejo de lo que sientes en este momento. ¿Lo que me salga? Sí. No trates de darle lógica o coherencia. Ahorita se trata de vaciar todas tus emociones. Sí. Sí, está bien, lo voy a intentar. Pinta convencida de que estás vaciando el alma. Harás un enorme peso de encima cuando lo logres. Sí. Venga. Vamos a la hora. Solo me dejaron entrar 5 minutos, padre. Así que dígame en qué le puedo ayudar. Quiero que tú y Paloma no dejen la labor social. Pase lo que pase, esos chamacos no se pueden quedar a medio proceso. Sería demasiado peligroso. No se preocupe, padre. Lo que a mí me toca, le prometo que lo voy a hacer al máximo. Bien. Pero por Paloma no me puedo comprometer. Estoy seguro que también lo hará. Emiliano, ¿por qué ahora dudas de su compromiso? Porque como anda con su maestrito ese de pintura para todos lados, pues yo ya no sé si va a seguir ayudando o no. Emiliano, por favor, no dejes que los celos te hagan ver las cosas distorsionadas. Paloma con, o si es un maestrito, como tú lo llamas, es una muchacha muy comprometida y responsable. Es muy importante que hagan mancuerna, que estén unidos en eso para que manden la misma información y sean coherentes, por favor. Tienes razón, padre. Por lo visto, la vida quiere que nos sigamos viendo. Así que así será. Sí, mi mamá dijo que fuiste a la casa a buscarme. Lo que no te dijo es que no quiso darme tu dirección. ¿Por? Bueno, me dijo que lo averiguara yo mismo. Veo que lo hiciste. Y eso me da mucho gusto, papá. Ay, ¿a poco no está hermoso todas las cositas del bebé? Mira, yo no soy muy niñero, pero sí. Emiliano sí lo es. Está muy emocionada porque va a ser niño. Es lo que todos los papás queremos. Que el primero sea niño. ¿Tú hubieras querido que yo fuera niño? Oh, gracias por la comida. Está todo maravilla, ¿eh? Qué bueno, Germán. Oye, Germán, checa de una mesa si hay alguna novedad con el padre y con Natalia, para ver si podemos ir un rato a la platería. No me tardo, ¿eh? No, vamos contigo. Vamos. Buenas tardes, licenciado. ¿Se puede? Sí, adelante. ¿Alguna novedad para mis cletes? Sí. ¿Qué? No me diga que ya me consiguieron la fianza. Por el contrario, abogado. Se ha dictado auto de formal prisión al señor Juan Cristóbal Gamboa y a la señora Natalia de Ibarraguirre. Y mañana serán trasladados a la cárcel de Pachuca, desde donde se llevará a cabo el juicio.